¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Aquí estamos como siempre para todos ustedes, llevándoles entretenimiento sano, divertido, jocoso, con todo lo que nos caracteriza. Síganos en redes sociales, arroba SPK Espectáculo, a mí lo personal, arroba Juan Esteban Fori, y a este canal, arroba Acento Diario. Conmigo está la Wisin de Millandel, la Loandri Álvarez. Hello, ¿cómo están? Feliz la inicio Loa. De semana. Loas. La Loa. Tú sabes que me dicen Lolo, ¿eh? Lolo. Sí, okay. Más lindo. ¿Cuánto puedes decir Lolo? Lolo. ¿Lolo? No, se me acuerda una gente. Ay, no. Ay, que en paz descanse. Lolo, que en paz descanse. Lolo también, que era la abuela de mi sobrina. Ah, bueno, ya tú sabes. Lolo, sí, Lolo. Sí, pero tú puedes decir, la Lolo. La Lolo. Lolo. No. Lolo. No me gusta. Déjame con Loandri mejor. Loandri. Loas a Loandri. Pero bueno, señores, tenemos muchas cosas hoy, así que de inmediato vamos a conocer los temas de la farándula. Santiago Matías arremete contra Juan Esteban por comentarios sobre Tolentino. Yailin en la mira de la ley por no presentarse a cita tras golpiza a May Félix. Reality Presidente Studio lanza su primera entrega con mucho talento. No, hay ya. Señores, miren, de una vez hay que iniciar con esto más que una información. Bueno, ya lo aclaré entre redes sociales y demás, pero el viernes fui, no así que víctima, fui el paredón de muchos ataques por una opinión que dije, que reiteré el viernes. Es algo de conocimiento público de que, independientemente de la forma, lo expliqué aquí en SPK, no voy a tener que seguirlo explicando. Recibí ciertos ataques en Twitter, yo respondí como me caracterizo. Yo soy igualito de un barrio, yo soy de mala palabra, yo soy de decir toda la mala palabra del mundo, pero yo no soy el que va a hacer eso. Creo que la educación que he recibido y la que me he preocupado por alcanzar y por seguir educándome, me lleva a no tener que utilizar tantos términos soez para poder decirle a alguien que no está bien lo que hizo. Pero en este caso fui atacado por Santiago y yo respondí en mis redes sociales de la forma en como lo hice. Simplemente le mostré que por más piedras que me lancen, yo no voy a lanzar las mismas piedras para atrás. Yo no acostumbro a cuando una gente me dice 10 mala palabra, que ese fue el tweet que él puso. Decía, prefiero no tener buena adicción y hacer aportes al país con mi voz que coger por el ano y pasarme el día haciendo videos bailando en TikTok con Juan Esteban. Yo ese tweet le respondí y le dije que cuando una persona tiene que atacarte por tu orientación es porque tiene pocos argumentos. Además de que sumé algo que la gente no ha entendido. Yo estaba recibiendo los ataques de los seguidores de Santiago y había personas que no saben, no conocen y que tampoco deben de conocer, no es obligatorio, la historia. Él al post que yo hice puso, ay, victimismo, como victimismo hay chuchu, me puso. Yo no me victimizo. Y quizás herramientas para la victimización tengo de más. Pero no lo hago. Yo soy un ser que creo que en el avance y no guardo rencor. Por eso en mi respuesta le puse una frase de José Francisco Peña Gómez, después que de tanto tiempo de haber perdido por fraude unas elecciones, y ya en la postrimería de su vida, hizo un video donde decía, yo los perdono. Y yo hice esa pequeña frase de José Francisco, yo los perdono. A todo aquel que comenzó a lanzar piedras, que me insultó con respecto a mi orientación sexual, que me dijo la forma despectiva a cómo se refieren a las personas que son de mi orientación sexual, yo los perdono. Yo no guardo rencor, incluso no me gusta hacerlo, porque quien se envenena eres tú. No hay problema con eso. Personas que dijeron que yo lo que ando es buscando sonido. Yo tengo 10 años, casi 11, en los medios de comunicación. He tratado de hacer un trabajo lo mejor posible. No voy a decir que es el mejor, pero lo mejor posible en el aspecto de que, como todo el mundo, cometo mis errores y cuando he tenido que rectificar lo he hecho. No voy a empezar una controversia de dimes y diretes, claro que no. Yo le he reconocido su valía a Santiago, como en ese post lo dije, que le reconozco su valía y también reconozco que es una persona muy maquiavélica. Entonces,
cada quien decide construir su camino y cada quien decide hacer con su poder, ya sea para bien o para mal. Usted decide. Cada quien decide qué hacer. Yo respeto la decisión de cada quien. Yo respeto a quien se haya puesto en el tren de ese poder avasallante. Y también entiendo a aquel que se haya puesto en la otra parte. No tengo ningún problema con eso. Para que el mundo sea mundo, tiene que subsistir y sobrevivir todo el mundo en el hábitat. O sea, que tiene que existir lo bueno, lo malo, y lo no tan bueno, y lo no tan malo, y lo neutral. Yo voy a tratar siempre de hacer todo lo posible por estar del lado de lo que no es popular, que es ser bueno, que es ser una persona que aporte. Yo no aporto a nivel, miren, y el que me sigue lo sabe, yo no aporto ni siquiera cuando una gente me escribe de que apóyame, dame por una medicina. Yo no hago eso. Yo no doy pescado. Yo te presto la caña y te siento en el río y te enseño a pescar. Entonces, yo, mi carrera no es comparable a la de ningún otro. Cada quien decide hacer. Yo aporto desde la cultura, desde este espacio, ese pequeño espectáculo, quien lo sigue sabe que aquí vienen actores, gestores culturales. Yo trato de visibilizar lo que es cultura. ¿Y tú sabes qué es cultura? Sembrar en lo intangible, sembrar en esos jóvenes una esperanza, una belleza, algo que le dé una motivación interna, intrínseca, que no sea solamente el dinero. Porque la motivación que se basa sobre el dinero, va a llegar la motivación del dinero fácil. Y el dinero fácil siempre o casi siempre viene de las cosas que son malavidas. Por esa razón yo trato de aportar desde la cultura, desde el arte, desde presentar que es un carabiné, que es la zarandunga, desde presentar que es ballet, desde traer maestro de danza, desde traer artistas que no son el común denominador. Yo traigo de todo, populares, no populares, pero traigo de todo para que se pueda sembrar en los jóvenes que se puede avanzar en la vida teniendo valores. Valores como el que yo siempre profeso, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina. Eso es lo que yo siembro. Yo no ando dando canastillas y tapándole una muela a una gente con comida. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, cuando se acabe la comida va a seguir estando vacía. Entonces, ¿qué yo hago? Le vendo y le doy cultura. Le doy que conozcan un poco del arte, que se diviertan, que se rían con lo que hago. ¿Por qué? Porque le va a generar el deseo de hacer algo para ellos mismos. Y no solamente de ir a buscar pescado, sino de aprender a pescar y sacar del mismo río la cantidad de peces que necesita para sobrevivir. Eso es lo que yo hago. Y es lo que siempre, desde que inicié en los medios de comunicación y desde antes, cuando estaba en el bachillerato, siempre quise hacer. De generar que la gente tenga la inquietud de avanzar, que la gente pueda filosofar en sí mismo, que pueda preguntarse por qué estoy en el mundo, para qué estoy y qué quiero hacer. Porque siempre lo dije, y lo digo esto con toda la interés que me caracteriza. Yo desde pequeño, en el 92 o 93, yo decía, ¿por qué quedan funditas? Chiquito. Y siempre he criticado que este pueblo de República Dominicana, los presidentes se acostumbraron a darle a la gente un bocado. Y la gente se ha conformado con el bocado de comida. Y así mismo siguen apareciendo gente en los medios de comunicación que lo que hacen es que dan un bocado. Que no están generando o no están poniendo a pensar a la gente, sino que lo están haciendo ese opio. Así, mira, relax, le doy dinero, le doy cuarto, ven. Conéctate y te vas a ganar 50 mil pesos. No, te voy a decir una cosa. Para seguir manipulando a la gente. Yo prefiero hacer mil veces video en TikTok que estar exponiendo personas en medios de comunicación y dándole fama a personas que no tienen ni cultura ni educación ni aportan nada a este país también. Es decir, que si vamos a ver una balanza, hay que verla muy bien. Exacto. Y desde una cultura, desde personas pensantes, saben de lo que hablamos. Exactamente, entonces en este caso yo creo que lo que voy a decir con la impronta que quiero crear en los medios de comunicación, porque todo el mundo quiere crear una impronta, quiere dejar un legado, mi legado tiene que ser intangible en la mente, como ha dejado un legado un Jackie Núñez del Risco, como ha dejado un legado un Freddy Veras Goico, un Luisito Martí, que lo ha dejado plantado en la cabeza de nosotros, que gente me dice, ay, ¿y dónde tú dejas a Rafael Corporán de los Santos? También ha dejado un legado.
un legado de que sí se puede. Y ese tipo de reconocimiento yo se lo he hecho. Se lo he hecho a Santiago. Claro, se lo ha reconocido que muchísimas él, veces. Se lo ha reconocido muchas veces, su valía. Muchas veces. Pero de nada te vale tú tener poder y reconocimiento cuando con ese poder, ese reconocimiento, en vez de propiciar a que existan más lazos de amor, propicies el odio. Eso está mal. Que no esté contigo a poner los cañones y entrarle como una metralleta, eso no está bien. El que tiene poder y lo utiliza en bien y en beneficio de los demás. No, y quiere demostrar que así, o sea, y lo tiene. Tiene su, no lo tiene, su claro. comunidad de personas que lo siguen y que tienen un pensamiento que lo que él diga, eso es. Ese RTPM que a mí me mandaron más de 1000 veces. Sí, hay personas que ni saben de qué están hablando, simplemente por ver el comunicado o la publicación que él ponga sobre cualquier tipo de personaje, van y le entran como la tonga, porque así fue también con Chedi García. Exacto. Mucha gente la ataca sin saber ni siquiera el inicio o el por qué. Es muy difícil, pero señores, pasando a otra información, en este caso un juez ordena a secreto el famoso biberón Odalis Pérez a entregar contrato a DJ Sammy. Bueno, en este caso el juez de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional ha ordenado al exponente urbano Odalis Pérez, conocido artísticamente como Secreto, el famoso biberón, y a la empresa internacional Onerep, o sea, O-N-E-R-P-M, entregar a Samuel Dilonet, DJ Sammy, la copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos suscrito entre la entidad y el artista. Asimismo, la decisión contempla que la empresa deben de pagarle 6,000 pesos diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la entrega del contrato. Ordena a las entidades, en este caso, y también a Odalis Pérez, entregar al señor Dilonet, entiéndase DJ Sammy, la copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos suscrito entre la entidad y el señor Secreto, el famoso Ibero. Indica así mismo el documento. Entonces, cada día de retraso hay que pagarle 6,000 por día. Bueno. Si duran un mes retrasado, hagan los cálculos. Hay que pagar todo eso cuarto. ¿Dónde pusieron ese contrato? Que lo busquen. Baby, ese contrato tiene que aparecer. Están moviendo la cama, poniendo el colchón de reversa, ya tú sabes. Tiene que aparecer el contrato, el de verdad. Bueno, señores, vamos a ver cómo termina esta Hay situación. Casos y cosas. En este caso, también el fin de semana, otra noticia, aparte de la pitonisa, Carolito y Juan Esteban, fue, sí, porque esas fueron como la noticia del fin de semana. Yailin en la mira de la justicia por el caso que todavía sigue abierto de May Félix Fogón, en este caso la exponente de música urbana Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más viral, se encuentra en la mira de la ley por no presentarse a la cita denunciada por la comunicadora Nelcy Maclene Félix Ferreras, mejor conocida como La Fogón. Que acusa de agredirla físicamente en compañía de su hermana, la Mami Kim. La Mami Kim, tras ser interceptada por las cámaras, dejó claro la que deberá estar aquí es su hermana y no ella. De su lado, May afirmó que no le interesa conciliar con las hermanas, calificando de la ausencia de la más viral como una burla al sistema y a la justicia dominicana, agregando que llegará hasta las últimas consecuencias. Escuchemos cómo May Félix hizo estas declaraciones. Es una falta de respeto y es una burla a las autoridades dominicanas y al Ministerio Público, porque todos estamos viendo a Yailin la más viral en Puerto Rico y la estamos viendo de arriba para abajo y regalos y tal con Tekashi. En este caso, ellos enviaron a través del abogado de Yailin la más viral, entiéndase de nuestro querido amigo Toribio, una certificación de que está en convalecencia, pero Yailin lo estaba batiéndolo mañana. Que supuestamente llevó un certificado médico, señores. Y Yailin batiéndolo mañana. Que en ese momento iba con una historia en Instagram, y que llegando aquí a Miami junto a su colaborador, ya no colaborador. Porque su colaborador, no es colaborador, colaborador. Después del videito. Después del video con el lengüetazo. Sí, no, bueno, si esa colaboración está bien, ¿qué vamos a hacer? El lengüetazo se llama. Ese video, señores, que por cierto, está a posición número 12, estaba esta mañana, no sé a qué hora, a esta hora en qué estará el video de Tekashi donde Yailin sale. Que es, si, ya me dieron con la conga tempranito en el mañana, lo puedo explicar. Para mí, yo digo, un cameo de Yailin, porque Yailin sale a chantear como 40 segundos, un verso. Menos de 40 segundos. Menos de 40 segundos. Ahora lo hace muy bien. Lo hace extremadamente bien
y deja caer su cosita. La gente se concentró más en que ella se quitó los tapes de los senos y se le veían un poquito arrugados, pero esos son gajes del oficio. Sí. Yo creo como que ella debe de guardarse un ratico, pero si está para... Sí, y otra cosa, la Mami King dice que ella no debería estar ahí, mi amor, tú sí deberías estar ahí. Sí, porque la Mami King, ustedes tú deberías estar ahí, porque lo... Mami King es mía, pero tú dices que lo pones, amor, los golpes más fuertes yo creo que fue ella que los dio. Mami King dio matapollo. Claro, ella dio una... Es que fue May que yo dije que era un matapollo. Pero ella mira, no, tiene que estar ahí, mi amor. Ay, nos vamos a la pausa, yo me pregunto con más de ese pecado.